Buenos días, me llamo Amparo Fortí y trabajo en el área de comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Me acompaña Cristina Hernández del Servicio de Alumnado y bueno, vamos a explicar un poco los másteres que ofrece la UPV. Como sabéis, el lema de la UPV es formamos personas, formamos profesionales. La razón de ser de la universidad, como sabéis, es formaros como profesionales, pero también nos interesa que os forméis como personas. Es decir, en la UPV podéis hacer cantidad de actividades, tanto deportivas como culturales, y también de voluntariado, solidarias. Luego, con el tiempo, se añadió la frase formando para el empleo. ¿Esto qué significa? No sirve de nada que estéis estudiando un grado o un máster en la universidad y que luego os resulte difícil o complicado acceder al mercado laboral. Por eso, uno de los objetivos de la UPV es que el primer empleo de sus titulados es responsabilidad suya. Bueno, la UPV se podría calificar que tiene un tamaño mediano en comparación con las universidades españolas. Actualmente tenemos 30.700 alumnos, 3.600 profesores e investigadores y 1.500 personal de administración y servicios. Como sabéis, estamos en tres campus: Valencia, Gandía y Alcoy, y en total, pues eso, 13 escuelas, 42 departamentos y 41 entidades de investigación. La UPV es la primera universidad española de carácter tecnológico que figura en el ranking de Shanghái. Este es un ranking que cada año se actualiza por el mes de agosto y llevamos ya varios años siendo la primera española de carácter tecnológico. Entre otros rankings, que también la UPV sale en una posición destacada, tenemos el THE, que valora las 150 mejores universidades con menos de 50 años. La UPV está ahí. También el QS, estamos entre las 100 mejores en la rama de agricultura y ciencias forestales. Y luego el ranking del mundo, que se ha publicado hace poquito, ahora en mayo, los grados, tenemos 5 grados en la primera posición. Es decir, que la UPV es la mejor universidad de España para estudiar estos grados: Bellas Artes, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Química. Bueno, me imagino que ya sabréis un poco la estructura de los estudios universitarios, pero os la explico rápidamente. Empezamos con un grado, que son 4 años, 240 créditos. Si algún alumno, por cualquier cosa, tuviera que dejar los estudios a mitad, puede pedir el certificado de estudios universitarios iniciales, cuando ya tuviera aprobados 120 créditos. ¿Esto qué significa? Pues obviamente no es un título universitario, pero cuando va a buscar trabajo, pues tiene un certificado que le dice que por lo menos ha pasado 2 años en la universidad. A continuación, como veis en la diapositiva, podéis o acceder al mercado laboral o seguir estudiando un máster universitario, por ejemplo, que son entre 1 año y 2 años. Y igual que el grado, incluye trabajo de fin de máster, fin de grado en el primero, fin de máster en el segundo. A continuación, pues lo mismo, o podéis acceder al mercado laboral o seguís estudiando. ¿Y qué paso sería este? Una tesis doctoral. Y a continuación, lo mismo, os dedicáis a líneas de investigación o accedéis al mercado laboral. Bueno, y como veis, ofrecemos 44 grados y dobles grados, 80 másteres y dobles másteres y 30 programas de doctorado. Profesiones reguladas. En la UPV tenemos profesiones reguladas que se pueden acceder o desde el grado o desde el máster. Es un título académico y esto supone unas atribuciones profesionales. Profesiones que necesitan un título académico, es decir, que no podéis acceder a esa profesión sin estos estudios universitarios. Esto es lo que hemos llamado un programa consecutivo de estudios, que hemos llamado grado de referencia y después es un máster universitario habilitante. Y están en las ramas de ingeniería y arquitectura. Aquí tenéis un cuadro donde podéis ver todas las opciones de los programas consecutivos. Tenéis la profesión regulada, el grado de referencia y luego el máster universitario, que es habilitante. Los grados de referencia son los que mayor facilidades os dan a la hora de acceder al máster. ¿Esto quiere decir que podéis acceder a ese máster desde otros grados? Sí. Lo que pasa es que con esos grados de referencia tendréis más una entrada preferente. Bien, diferencias entre los másteres universitarios y los títulos propios, ¿no? Una duda que siempre nos surge. Los másteres universitarios son oficiales, están regulados por la NECA, que depende del Ministerio de Educación. Están homologados en los 47 países miembros de la Unión Europea, dan opción a beca, son válidos en la empresa privada, conceden puntos para oposiciones como posgrado y dan acceso a doctorado. En contraposición, los títulos propios que imparte cada universidad, pues son aprobados por los propios consejos de las universidades, no es algo general a nivel nacional, sin homologación oficial, efectivamente, no hay opción a beca.
es igual de válido para la empresa privada como el máster universitario, ahí no hay ninguna diferencia, conceden puntos para formación continua y no dan acceso a doctorado. Bien, como sabéis, un máster es el segundo escalón en la formación superior, como hemos visto en la tabla anterior. Podéis seguir con la línea de investigación y llegar al mercado laboral. Al tener un mayor nivel de estudios, el empleo es de mayor calidad y está mejor remunerado. Y es muy importante en el currículum porque, tanto en el grado como en el máster, os enseñan unas competencias transversales que os ayudarán mucho a la hora de incluiros en el mercado laboral. Bueno, en la UPV tenemos unos cuantos másteres que están acreditados con acreditaciones internacionales. EuroACE, que está reconocido en el ámbito europeo, tenemos esos cuatro másteres, y con EuroINF, que es de la rama de la informática. EuroACE se refiere a la rama de la ingeniería en general y EuroINF concretamente informática. Pues tenemos esos tres másteres. Bueno, y ahora va a hablar mi compañera Cristina. Hola. Vamos a proporcionaros información sobre cuestiones de tipo administrativo que pueden resultar de interés si queréis cursar un máster de los que oferta la Universidad Politécnica el próximo curso. Los plazos de prescripción vienen establecidos en el calendario académico que para cada curso aprueba el Consejo de Gobierno. Así pues, tenemos un primer periodo que nosotros denominamos periodo ordinario o fase A. Y en el caso de aquellos másteres que tras esta fase A no cubrieran las plazas ofertadas, es cuando abrimos un segundo periodo, el periodo extraordinario o fase B, pero solamente en ese caso. Con lo cual, el grueso de las prescripciones tiene lugar en la primera fase. Estas fechas de prescripción son: el primer periodo empezaría el 28 de mayo, o sea, el próximo lunes, hasta el 15 de junio. Son aproximadamente 3 semanas. Y en la fase B, las fechas son del 4 al 12 de septiembre. Como veis, es un periodo más cortito porque hay menos volumen de solicitudes de prescripción. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de realizar la prescripción, y es que podéis realizar esa prescripción teniendo los estudios que aportáis para acceder al máster sin finalizar. No tenéis que tenerlos completamente finalizados. Ahora bien, a fecha 31 de diciembre, esos estudios tienen que estar finalizados, porque en ese caso, si no fuera así, se dejaría sin efectos la admisión y, en consecuencia, se procedería a anular la matrícula. En el caso de los alumnos nuestros de grado que quieren acceder a alguno de nuestros másteres, además de haber completado el plan de estudios, tienen que tener acreditado el nivel de lengua extranjera B2, porque sabéis que los planes de estudios de la UPV no solamente tienes que completarlos, sino que además se exige el requisito de poseer ese nivel de lengua extranjera. Realizada la prescripción, tanto en la fase A como en la fase B, hay otras fechas que tenéis que tener en cuenta. Una de ellas es que a la hora de la valoración de las solicitudes, en ambas fases, hay una fecha límite de referencia en el calendario académico, que es la fecha de consideración de las condiciones académicas. En la fase A esta fecha es el 17 de julio y en la fase B el 14 de septiembre. Esto quiere decir que en esa fecha límite se tienen en cuenta las condiciones académicas que el alumno cumple para poder acceder al máster. De tal manera que si un alumno tiene sus estudios finalizados en esas fechas, tiene preferencia en la admisión al máster respecto de aquellos estudiantes que en esas fechas en concreto no hayan finalizado los estudios. Otras fechas importantes, la publicación de los resultados. Valoradas las solicitudes de prescripción por las comisiones académicas, que son los órganos que se encargan de valorar esas solicitudes, se publican los resultados. Las fechas previstas son el 20 de julio en la fase A y para la fase B el 19 de septiembre. En el momento se publican los resultados, los admitidos reciben la citación para matrícula. Y la matrícula, las fechas previstas son el 24 y 25 de julio para los alumnos que hayan sido admitidos en la fase A y el 21 de septiembre para los alumnos que hayan sido admitidos en la fase B. Una cosa importante: durante la prescripción podéis solicitar un régimen de dedicación a tiempo parcial.
en caso de que penséis que si sois admitidos al máster no vais a poder formalizar una matrícula en régimen de dedicación a tiempo completo. Lo solicitáis durante la prescripción y así durante la validación de las solicitudes de prescripción las comisiones académicas también validan esas solicitudes de régimen de tiempo parcial. De tal manera que cuando sois citados a matrícula, en caso de que hayáis sido admitidos, ya podéis formalizar una matrícula entre 20 y 40 créditos. La UPV tiene una oferta de másteres con una duración que oscila entre un año, 60 créditos, y dos años, 120 créditos. Así pues, tenemos másteres dentro de esa horquilla de 60, 120, pero también tenemos másteres de 90 créditos, incluso de 72 o 75 créditos. Por lo tanto, es una duración entre un año, dos años, un año y medio. La mayoría de nuestros másteres habilitantes son de 120 créditos, salvo el máster de arquitectura, que sería de 60 créditos, y el de ingeniería agronómica de 102 créditos. Por otra parte, en relación con el coste medio del crédito matriculado, oscila entre los 23 euros en el caso de los másteres habilitantes y otros másteres con precio equiparable, como podría ser el máster de ingeniería informática, el de ingeniería química, ingeniería textil y el de ingeniería geomática, creo que sí que lo dije, ¿no? Ingeniería informática. Vale, y los 43 euros en el caso del resto de los másteres. Por segunda vez este año también está prevista una nueva bajada de los precios de la tasa, en un 5%, que se sumaría al 8% que tuvimos el año pasado. De tal manera que el coste medio del crédito oscilaría entre los 20 euros en el caso de másteres habilitantes y los 39 euros en el caso del resto de los másteres. Una cuestión importante, los estudiantes que cursen enseñanzas de máster tienen derecho, bueno, pueden optar a becas, tanto becas del Ministerio como becas de la CBA. En caso de que fueras becarios, estas becas cubren el coste de los créditos matriculados y además también puede incluir otros conceptos siempre y cuando se cumplan las condiciones tanto académicas como económicas que establece la convocatoria. Sí que es cierto que es requisito sine qua non que seas residente en España. Además, también se puede acceder a las becas propias de la UPV. Por ejemplo, las becas de acción social, tanto en su modalidad de carácter general como de ayuda sobrevenida, y las becas de comedor. Nuestra universidad es una universidad que da mucha importancia a la movilidad y la internacionalización. Así pues, tenemos más de 600 acuerdos Erasmus con más de 1.000 universidades, con 83 países para estancias tanto de uno como de dos semestres. Por otra parte, la UPV tiene un programa propio, el programa Promove, que permite el intercambio de estudiantes con universidades de países como Estados Unidos, Japón, China, Corea, Australia, Canadá y América Latina. Por otra parte, nuestra universidad también ofrece dobles titulaciones internacionales. Gracias a un acuerdo entre dos universidades, el estudiante puede obtener dos títulos, nuestro título y el título de la otra universidad, y ambos títulos son válidos en ambos países. Bueno, todos sabéis que las enseñanzas de máster universitario tienen como objetivo que el estudiante adquiera una formación orientada hacia una especialización bien académica o profesional o bien a iniciarse en las tareas de investigación. De aquí que nuestra universidad ofrezca másteres de diferente carácter u orientación. Por ello, si alguno está interesado en proseguir estudios después de haber cursado el máster, en proseguir estudios de doctorado, le recomendamos que se ponga en contacto con la Escuela de Doctorado de la Universidad, que es la estructura responsable, tanto desde el punto de vista académico como administrativo, de los estudios de doctorado en la UPV. En la actualidad, nuestra universidad ofrece 30 programas de doctorado. Bueno, y desde hace un par de años en la UPV hemos puesto en marcha la página estudiarenla.upv.es. En la web de la UPV, www.upv.es, igual la información la tenemos un poco dispersa, ¿no? No sé, las plazas ofertadas por un lado, el plan de estudios en las webs de los másteres,
Con esta página web nueva, una landing page, hemos intentado agrupar toda esa información que creíamos que en la web de la UPV está un poco dispersa para que el acceso a los alumnos, tanto interesados de grado como de máster como de doctorado, tuvieran toda la información mucho más accesible y más fácil de encontrar. Además, si las personas interesadas quieren hacer alguna pregunta o solicitar alguna información, pues hay ahí un pequeño, se recogen unos datos y se pone el correo. Entonces, enviáis la pregunta, la consulta y nosotros os respondemos. Y nada, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta o...? No, es para el que te den el título de grado. Sí, puede ser inglés o cualquier otra lengua extranjera, ¿verdad, Cristina? No, no, no. El problema es que nos ha pasado, ¿vale? Que llegas al 31 de diciembre, el alumno se puede prescribir sin tener sus estudios de grado finalizado, a lo mejor ha completado el plan de estudios, pero no ha acreditado todavía el nivel de lengua extranjera B2 que exigen los planes de estudio de grado de la UPV. Entonces, en ese caso, el 31 de diciembre, aunque tú hubieras completado el plan de estudios, si no tienes acreditado el nivel B2, ese alumno nunca podría obtener el título, ¿vale? Entonces, no está en condiciones de poder acceder al máster. O sea, para tú poder acceder al máster, tienes que estar en posesión de un título universitario oficial español. Para tú poder estar en posesión de ese título universitario oficial español, en nuestro caso, tienes que haber completado el plan de estudios y, además, haber acreditado el nivel B2, porque si no, nunca podrías pagar las tasas del título para poseer ese título. Tiene 4 años durante todo el grado, durante lo puede todo hacer. Durante todo, y además se facilitan los planes de estudios, asignaturas. Sí, tienes varias opciones. Si te vas de Erasmus, creo, mínimo 30 créditos, ¿no? Sí, te lo convalidan. Sí. Si haces asignaturas en inglés durante el grado, también. Si, ¿qué más? Hay en la web del alumnado, hay varias guías para sí. poder. También puedes hacerlo mediante esas asignaturas. Ah, muy bien. Claro, es que, perfecto. Claro. Sin hacer claro, esas claro. asignaturas. Muy bien. ¿Más preguntas? Pues nada, gracias. Otra vez. Muchas gracias. Bueno, soy Eduardo Elda, soy el director del Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros. Y voy a presentaros un poco cuál es la estructura de este máster, qué es lo que se hace y para qué sirve, y aquellos datos básicos que necesitáis si os interesa para poder realizar la prescripción y la matrícula. Bueno, es un máster que en principio... Os cuento un poco la charla, como os he dicho. Bueno, vamos a ver cuáles son la descripción y los objetivos del máster, un poco la estructura que tiene e información que sea relevante. El objetivo del máster es formar especialistas en análisis y evaluación y seguimiento del ecosistema marino y costero. El incluir costero es porque es muy difícil separar los ecosistemas marinos de los ecosistemas costeros, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de la población humana y la mayor parte de los impactos que tiene la población humana sobre los ecosistemas marinos se producen a nivel costero. Y hay una muy importante relación entre unos y otros, ¿vale? Estos estudios son estudios oficiales de posgrado de la Universidad Politécnica de Valencia, tienen un sistema de calidad, han sido evaluados por la ANECA, y recientemente ha sido evaluado por la BAP, la Agencia Valenciana de Evaluación. Es un máster multidisciplinar, es decir, no es solo sobre biología, no solo sobre ciencias ambientales,
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que desde un físico hasta un biólogo podría serle atractivo este tipo de estudios. El máster, esta formación de especialistas para analizar y evaluar y hacer un seguimiento del estado de los ecosistemas marinos y costeros, para realizarlo, lo que plantea el máster es que los alumnos puedan adquirir o deban adquirir una serie de competencias específicas que consisten, bueno, en conocer y saber analizar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, en conocer y saber estimar indicadores o distintos indicadores del estado de ecosistema, el ser capaces de utilizar modelos y simulaciones para predecir cambios y evaluar impactos en el ecosistema. Por ejemplo, ante un vertido de petróleo, ¿qué ocurre? ¿Y cómo se va a dispersar? ¿Cuáles son los problemas? Esto lo voy a Simularlo. encender, ¿vale? Cuando eso cambie. El aprender el uso de técnicas de medición y estudios avanzados para realizar este estudio ecológico de los ecosistemas y así como aprender o est a establecer medidas de prevención, de Vení. gestión y de explotación o de rehabilitación de los diferentes ecosistemas marinos y costeros. Tres o cuatro. A ver, yo puedo Un encender la poco lucecita para en plan cuando que, claro, llegue, en dicho plan. así, suena un poco Ahora, seguro que muy no, seguro amplio y que muy no. general, ¿no? Ella ni Entonces, mi nada. No, 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 para no. que os hagáis una idea, Soy os una virgen. cuento algunos trabajos final de máster que han hecho los Me humillaba alumnos así, en y plan. cómo se relacionan con las distintas competencias específicas, ¿no? Pues a Por ver, ejemplo, estamos aquí analizar la para estructura y discutir si funcionamiento de los realmente hemos ecosistemas. aprendido algo o no en Una de estos las 4 años cosas de para la que carrera. sirve es ¿Vosotros qué estudiar, opináis? por ejemplo, distintos grupos de ¿Esta no se organismos puede en quitar? distintos Esto ecosistemas. molesta. Por Esto se puede ejemplo, quitar. macrofauna ¿No? bentónica en el infralitoral, en distintas zonas. Y hay Ah, varios hostia, trabajos cierto. final de máster que han estado realizando este tipo de trabajo, ¿vale? Donde vemos cuáles son los Ella distintos grupos de desapareció. macrofauna bentónica que hay en los distintos sedimentos, o Mira, por esto me lo coloco ejemplo, aquí. métodos de muestreo para el estudio Hola. del estado ecológico de las fanerógamas, ¿vale? Donde lo que se ha estado, por una parte, realizando trabajos de seguimiento y por otra parte, utilizando técnicas especializadas de acústica submarina para ver si es posible utilizar estas técnicas de acústica submarina para evaluar, por ejemplo, en este caso, cuál era el estado de las fanerógamas, en este caso, praderas de Poseidonia. Definir indicadores de estado de los ecosistemas. Pues sabéis que, por ejemplo, está la directiva de áreas marinas, la directiva de la Unión Europea sobre estrategias marinas, y este establece toda una serie de indicadores, toda una serie de hábitats que son prioritarios, de especies que son prioritarias y que necesitamos conocerlos tanto su distribución como en qué estado se encuentran, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay alumnos nuestros que han realizado trabajo final de máster sobre la estructura de coralígenos, de distintos enclaves de coralígenos, que son uno de los hábitats prioritarios para los cuales hay que declarar áreas marinas protegidas, por ejemplo. Entonces, pues han hecho diversas sesiones de buceo, muestreos, establecimiento de transectos, análisis de las especies presentes. Este es, lo vuelvo a sacar aquí, el mismo trabajo final de máster, porque es uso de técnicas de medición y estudio avanzadas. Pues el uso de acústica submarina, en este caso un sonar de barrido lateral, es una técnica avanzada de las que podemos aprender en este máster, ¿eh? O, por ejemplo, más amplio el uso de campañas oceanográficas y el uso de todo el equipamiento en buques oceanográficos, desde CPDs para medir salinidad, temperatura, profundidad, clorofila, etcétera. Y hemos tenido gente que ha estado trabajando y ha realizado su TFM en el Instituto Español de Oceanografía, o conjuntamente, para luego realizar controles de calidad y valores de referencia de estos datos oceanográficos, que estudiar la salinidad, temperaturas, etc. O en este caso,
que este hace referencia al de las fanerógamas. Por ejemplo, aquí veis resultados de estas técnicas de análisis con los sonogramas, ¿vale? Los ecogramas, donde podemos ver si hay o no hay fanerógamas. En este caso, Poseidonia, de manera que podemos estudiar la presencia de Poseidonia y el estado de, gracias a este trabajo final de máster. En este, es una zona en buen estado ecológico, con presencia de Poseidonia en toda esta, en esta área. En este, como veis, prácticamente ha desaparecido la Poseidonia y solo encontrábamos algunos árboles. Hay otros trabajos, por ejemplo, uso de modelos y simulaciones para predecir cambios y evaluar impactos. Por ejemplo, el estudio de modelos de uso de hábitat, para estudiar la dispersión de o bien juveniles de tortuga boba, o en este caso es para atún rojo, viendo en función de presencia de clorofila o temperaturas en superficie o corrientes, cómo se distribuyen algunos organismos. O establecer medidas de gestión, de prevención, de explotación o rehabilitación de los ecosistemas. Pues trabajos como el estudio de pesquerías tradicionales y el rol del conocimiento tradicional en la sostenibilidad ambiental, o cuestiones sobre dispersión y uso de hábitat del atún rojo, que os he mencionado antes. Vale, entonces, un poco esas competencias específicas que os he mencionado, pues luego se traducen en estas cuestiones concretas, ¿no? ¿Y después qué? ¿Para qué sirve el máster? Pues este máster fundamentalmente es un máster que está orientado hacia la investigación. Por lo tanto, muchos de nuestros alumnos luego lo que dedican se dedican es a la actividad investigadora en distintos centros de investigación, o intentan seguir su carrera con investigadora y su formación realizando estudios de doctorado. Siempre, o no hay una salida profesional, sí, algunos alumnos cuando que han cursado este máster luego trabajan en temas relacionados, que para muchos puede ser muy importante, ¿no? Pues, por ejemplo, temas de restauración de corales, por ejemplo, gente ha estado, tenemos dos o tres alumnos que han estado trabajando en el Caribe para una fundación, restaurando zonas de coral, trabajos en gente que está trabajando en Suecia, en un instituto de investigación sobre hidrodinámica y fanerógamas marinas, o bien analizando imágenes de rock perdón, de robots submarinos, ¿vale? En fondos de coralígeno en Italia, ¿vale? O sea, simplemente para que veáis que son trabajos, hay algunos trabajos dedicados a o las áreas profesionales en las que se han dedicado han estado o bien orientadas a investigación también, es decir, o bien orientadas a rehabilitación y gestión de ecosistemas y de especies, ¿vale? Es importante destacar que en el máster, este máster, está muy vinculado también a la unidad de tecnología para estudios marinos que existe entre la UPV y el campus de Gandía, y el Instituto de Gestión Integral para el Estudio de Zonas Costeras que tenemos aquí en el campus de Gandía, y el Instituto Español de Oceanografía. De manera que existe la posibilidad de realizar trabajo final de máster dentro de esta unidad tecnológica. Esta es la UTEM entre la UPV y el IGIC, fue la primera de las unidades tecnológicas mixtas que se creó en el Instituto Español de Oceanografía, aunque luego se han aparecido otras con otras universidades. Un poco voy a contaros ahora la estructura del máster. Es un máster de un año, tiene 60 créditos de CTS, de los cuales 36 son asignaturas obligatorias, asignatorias como oceanografía física, métodos de estudio de los ecosistemas, estructura y dinámica de los ecosistemas, modelos y simulación. Tiene otros 12 créditos, se corresponden con el trabajo final de máster, y luego tenemos otros 12 créditos que son o que se pueden realizar en materias optativas, ¿vale?
de esta optatividad, perdona, son 30 créditos son 24 créditos en asignaturas optativas, ¿vale? De estos, este año, este próximo curso, tendremos varias asignaturas que se ofertan en optatividad. Están gestión de áreas marinas protegidas, explotación de recursos naturales, que está centrada sobre todo en acuicultura y en pesquerías, acústica submarina, teledetección aplicada a zonas costeras, modelos de flujo y herramientas de simulación, observatorios, vehículos marinos y sistemas de imagen submarina, y existe la posibilidad dentro de este módulo de optatividad de cursar o de realizar prácticas en empresa curriculares, seis que equivaldrían a seis créditos de CTS. Este año, dentro de la cátedra que tenemos de turismo inteligente con el Ayuntamiento de Gandía, por lo menos tenemos ya una plaza para un alumno de prácticas de empresa, que podríamos ofertar como mínimo una práctica de empresa para un alumno. El resto de prácticas de empresa es una opción que tienen los alumnos. Nosotros siempre decimos que es mejor cursar asignaturas optativas porque es algo que vas a aprender que no te van a dar esa formación en tu sitio. Mientras que el trabajo en una empresa, esas prácticas en una empresa, es algo que posteriormente tú siempre vas a tener la formación o la posibilidad de realizar esa formación, ¿vale? Entonces, casi es más conveniente así matricularse en asignaturas optativas y si surge la posibilidad de realizar prácticas en empresa, realizarlas. Este año, por ejemplo, donde no sé si sabéis o si os han comentado que las prácticas de empresa en la UPV han de ser todas remuneradas. Eso dificulta mucho en algunos sectores realizar convenios con las empresas, ¿vale? Pese a ello, el 80% de los alumnos de este año, de este curso, han realizado prácticas en empresa. Ahora es algo que hay que trabajar. Una parte de las prácticas de una empresa es aprender a buscar una empresa para trabajar. Este año los alumnos lo han trabajado mucho y han tenido mucho éxito, ¿vale? Pero cuesta mucho trabajo, ¿vale? Del máster, la docencia, aproximadamente el 50% son prácticas pues desde nos enseñamos a técnicas de evaluación de poblaciones, estudios de densidad y abundancia, cómo muestrear en ecosistemas marinos y en humedales, estudios de productividad primaria, se realizan varias salidas al campo, se realizan trabajos y prácticas de acústica submarina. Tal vez como novedad este año, que sí que me gustaría señalar, es que vamos a empezar con técnicas de docencia basadas en docencia inversa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el alumno el que va desarrollando lo que quiere aprender. No todo el máster, ¿vale? No todas las asignaturas del máster, sino unas pocas, sobre todo las asignaturas, algunas de las asignaturas obligatorias, y lo que vamos a realizar es un trabajo sobre el seguimiento ambiental de los efectos sobre los ecosistemas del emisario submarino, de un emisario submarino, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues que conjuntamente alumnos y profesores vamos a estar desarrollando un proyecto. Es decir, no solo vamos a aprender qué es lo que se hace, qué es lo que veríamos en las clases públicas, pues, métodos para el estudio de un ecosistema, ¿vale? Sino que solo vamos a aplicar o estructura y dinámica de los ecosistemas. No, lo que vamos a hacer es eso, pasando en estas asignaturas, varias asignaturas, claro, se coordinan. Bueno, vamos a diseñar los métodos de cómo tenemos que estudiar cuál es la estructura de este ecosistema y vamos a evaluarlo para su situación. Vamos a analizar a ver si hay problemas con contaminantes. Luego vamos a aprender esas técnicas y vamos a realizarlas. También en algunas asignaturas o este próximo curso lo que vamos a realizar son unas prácticas en buque oceanográfico. Todo el tema de oceanografía física, observatorios, etcétera. El año que viene tendremos, en principio en mayo, 3 días de prácticas en buque oceanográfico. Dependiendo del número de alumnos que seamos, pues tendremos que los buques oceanográficos tienen una capacidad limitada de gente que cabe, entonces a lo mejor nos hemos de repartir en estos 3 días. Pero en principio que sepáis que vamos a estar realizando esas prácticas. Lo que os quiero decir es que lo que intentamos es que aprendáis a hacer cosas y que aprendáis no viéndolas en una clase, sino haciéndolas.
Y bueno, por último, está la parte de trabajo final de máster. Pues un poco, ya os he contado antes algunos temas en los que hemos estado trabajando, pero las líneas de investigación o las líneas de trabajo en las que se podrían desarrollar trabajo final de máster el año que viene, pues son muy amplias y están abiertas. Pero desde oceanografía biológica, pesca, contaminación biológica, ecotoxicología en ecosistemas marinos, acuicultura sostenible, acústica submarina, conservación de especies, ecología de vertebrados marinos, socioantropología de la pesca, ¿vale? Son distintas líneas en las que luego podríais desarrollar vuestro trabajo final de máster, que es como una especialización también dentro del máster, o puede serviros como una especialización dentro del máster, ¿vale? El profesorado, bueno, pues es principalmente personal o profesores de aquí, del campus de Gandía, Miguel Rodilla, que trabaja en temas de ecosistemas marinos, Víctor Espinosa, Isabel Pérez, trabajan en temas de acústica submarina, Víctor Sánchez, trabaja con oceanografía física, Jaime Lloret, todos sistemas de sensores, etcétera. Yo mismo, que trabajo en temas de conservación de especies marinas, en tortugas, ahora estamos trabajando con cetáceos, ¿vale? Pero también traemos profesorado externo. En concreto, para el año que viene, si no pasa nada, traeríamos a gente de la Fundación Azti-Tecnalia del País Vasco, María José Juan Jordá, para trabajar temas de gestión de pesquerías basados en ecosistemas. Y para cuestiones de gestión de áreas marinas protegidas, contamos con David Díaz Quiñones. Y aparte, puntualmente pueden venir otras personas. Por ejemplo, este año ha venido Elena Ten, que es del Instituto Español de Oceanografía, que trabaja o es jefe de programa, todo el tema de buques oceanográficos, ella es responsable de estas cuestiones. Y por último, pues, plazos de prescripción y matrícula. Bueno, esto creo que os lo habrán comentado ya, es algo general. Los plazos de prescripción son los mismos para todos los másters, pero los plazos se inician ahora. Desde el plazo de prescripción empieza el próximo 28 de mayo hasta el 15 de mayo. Luego se evalúan y sobre el 19-20 de julio se publican las solicitudes aceptadas. Y el plazo para matricularse, si no recuerdo mal, es el 24 y 25 del mes de junio. Sí, eso es en la fase A. Sabéis que, ya os han dicho antes, tenéis hasta el 31 de julio para cumplir todos los requisitos, para justificarlos de acceso. En principio. Y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa. Si alguno no pudiera preinscribirse ahora en esta primera fase, hay una segunda fase, porque no cumple requisitos. Hay una segunda fase en septiembre. Y no sé si queréis o tenéis alguna duda que queráis preguntarme. Pues si os parece bien, he invitado a un antiguo alumno nuestro, de Sara Abalo Morla, que os va a contar un poco la experiencia suya aquí en el máster. Vale. Hola a todos. Pues nada, ya me ha presentado Eduardo, soy Sara Abalo, licenciada en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y es alumna del Máster en Evaluación de Seguimiento Ambiental de los Ecosistemas Marinos y Costeros. Y bueno, estoy aquí un poco pues para contaros por qué elegí este máster, qué es lo que más me ha gustado de él y qué es lo que estoy haciendo ahora, o sea, un poquito para lo que me ha servido, ¿no? Pues fundamentalmente escogí el máster por dos razones. La primera de ellas fue que me pareció un máster único, comparando en el sentido de que comparando otras ofertas formativas que hay a nivel nacional, es uno de los pocos másteres que aborda la conservación y gestión de los ecosistemas marinos desde el punto de vista de la gestión, ¿no? O sea, hay mucha oferta de másteres de, por ejemplo, biología marina o de conservación en general, pero muy pocos integran ambas cosas, ¿no? O con suerte en una pequeña parte de su temario. La segunda razón fue por las asignaturas. Cuando empecé a indagar un poquito en el máster y empecé a observar las asignaturas que tenía, a mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de asignaturas diferentes a mis conocimientos previos. O sea, viniendo de biología, pues me llamaron muchísimo la atención asignaturas como redes de telecomunicaciones, teledetección,
modelado de flujos, pues, por ejemplo. Y, o sea, claro, me gustó mucho porque me aportaban algo diferente a lo que ya conocía de antes, porque, yo qué sé, a lo mejor los otros másteres que había visto, Biología Marina Conservación, las asignaturas eran prácticamente iguales, no idénticas, o muy parecidas a las que ya había cursado en la carrera, entonces realmente no me aportaban nada. Y pues el ver estas asignaturas tan diferentes realmente es lo que me motivaba, porque además aplicadas a lo que es la gestión de ecosistemas marinos, que es justamente lo que quería aprender, ¿no? Y otra cosa también muy importante de las asignaturas es que al consultar las guías docentes, las asignaturas fundamentalmente son prácticas. Y es otro punto muy a favor que me gustaba mucho del máster, porque ya había tenido suficiente teoría estudiando la carrera, ¿no? Lo que quería era aprender a aplicar todos estos conocimientos previos, aprender nuevas técnicas y que fuera para la gestión y conservación de los medios marinos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que aprendí del máster y también lo que más me gustó? Pues precisamente un montón de técnicas de muestreo de diferentes especies. Pues, por ejemplo, hemos anillado aves en la marjal, hemos tomado muestras de agua para evaluar el oxígeno disuelto o la presencia de nitritos, otros contaminantes. Hemos tomado muestras de posidonia para evaluar el crecimiento, he tomado muestras de sedimentación para ver la tasa de sedimentación en el coralígeno aquí en Gandía, hemos realizado un muestreo de macroinvertebrados en cursos de agua para evaluar la calidad de las aguas, transectos de vegetación en las dunas, o sea, un montón de técnicas de muestreo de ecosistemas costeros y marinos en general, ¿no? Y muy relacionado con estas técnicas de muestreo, también técnicas de laboratorio. Con las que ya estaba más familiarizada, como las técnicas químicas o identificación de especies por información previa, hasta, pues, por ejemplo, la elaboración de un sistema de sensores de presión y temperatura en la asignatura de redes y telecomunicación, ¿no? Y también muy interesante, por ejemplo, la simulación en oceanografía física de los procesos oceánicos, para entenderlos mejor. Fue una parte de mucho. Y por último, pero no menos importante, todas las técnicas de análisis y de tratamiento de datos que se obtienen en todos estos muestreos y técnicas de laboratorio, y con herramientas muy diferentes, desde sistemas de gestión geográfica, o como FIS o FIS, que se conocen, hasta análisis de datos de captura y recaptura para hacer estimas de supervivencia, la realización de modelos de poblaciones para evaluar, pues, posibles fallas en la gestión o analizar las pesquerías. Y también, por ejemplo, tratamiento de datos acústicos, ¿no? O sea, aprendimos una gran variedad de técnicas de análisis con diferentes programas. Y bueno, pues ¿para qué me sirvió el máster? ¿Tiene salida? O sea, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, pues al poco de acabar el máster, encontré trabajo como técnico de investigación en un laboratorio de bioseguridad en Vigo, ¿no? Y mis funciones, pues en verdad, eran, pues, muy, muy parecidas a algunas cosas que hacía aquí. Pues, por ejemplo, aquí estamos haciendo muestreo de las gónadas de Olotuya, con los pepinos de mar, ¿no? Bueno, hacíamos otras cosas, pues, por ejemplo, evaluar la efectividad de vacunas en especies comerciales, como puede ser el rodaballo, intentar, bueno, producir mejillones, una serie de cosas, pues, muy, muy relacionadas con el máster, ¿no? Y poco después me surgió la oportunidad de volver aquí a Gandía a realizar la tesis doctoral. Entonces ahora estoy como técnico de investigación en el programa de doctorado de Ciencia y Tecnología de la Producción Animal. Y bueno, la tesis me la está dirigiendo Eduardo Velda, y fundamentalmente lo que estamos haciendo es seguimiento vía satélite de tortuga boba en el Mediterráneo. La vía principal en la que estamos trabajando es en el marcado y seguimiento de ejemplares de un año de edad, que proceden de nidos que han tenido lugar en las costas del Mediterráneo español. Y una vez que les ponemos la marca, cuando tienen un año, los liberamos y evaluamos la supervivencia de estos ejemplares, los patrones de dispersión que tienen, el uso de hábitat que hacen y su relación con variables ambientales, pues como puede ser la temperatura, las corrientes o la productividad primaria, ¿no? Esa es la línea principal. Luego tenemos otras dos líneas, que una es el marcado de hembras nidificantes. Hasta el momento, pues, solo hemos marcado una, pero esperamos que este año podamos marcar más, ya que, bueno, no ha surgido la oportunidad, porque tienes que encontrar a la hembra en la playa, llegar, marcarla y bueno. Y es un poco, pues, también eso, pues, para ver por dónde, qué uso de hábitat realizan, ¿no? Y de dónde provienen estas hembras que nidifican en España, porque es algo relativamente nuevo. Y la última línea es el marcado de juveniles, también de tortuga boba, que proceden de capturas accidentales por pesquerías.
Es decir, estos individuos pueden sufrir una serie de inconvenientes, por ejemplo, pueden sufrir embolia gaseosa en mayor o menor grado tras una captura accidental, y entonces los marcamos fundamentalmente para evaluar la supervivencia de estos individuos. Aunque luego también tenemos informaciones de posición y también podemos ver qué hábitat se utiliza. Y bueno, pues aparte de eso, parte de mi trabajo también es divulgar los resultados, bien sean comunicaciones científicas, en revistas científicas, o en comunicaciones a congresos de nivel nacional e internacional. Y bueno, eso es lo que me gusta. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis, pues nada, encantada de responderos. Bueno, pues nada, vamos a seguir con el máster de Ingeniería Acústica. Yo soy Víctor Sánchez. En este momento no soy el director del máster, es Javier Redondo, pero él no podía estar hoy y he venido a sustituirle. De todas maneras, yo he sido director de este máster durante 4 años y bueno, conozco un poco cuál es la estructura del máster y os puedo comentar brevemente. No va a ser tan extenso como el máster anterior, que la verdad es que muchas de las cosas que han contado, muy interesantes, también son aplicables al resto del máster, ¿no? De alguna manera, pues nos han avanzado aquí la faena. Bueno, el máster de Ingeniería Acústica ya va por su 12ª edición, creo, que empezó en el 2006, me parece, con lo cual son ya muchos años y está bastante consolidado en el campus. No sé si es el primero que se empezó a implantar aquí. Y bueno, realmente no sé hasta qué punto estáis familiarizados con el tema de la acústica. Cuando hablamos de acústica, yo creo que todo el mundo pues tiene una experiencia previa de lo que es pues a través de la vida cotidiana, ¿no? Siempre relacionamos la acústica pues con el ruido, con las vibraciones, ¿no? Con los problemas cotidianos de molestias y demás, ¿no? Pero la acústica es mucho más, es una parte importante. Y en el máster, de hecho, se trata bastante todos estos asuntos, pero son más cosas, ¿no? Pero realmente el máster trata la ingeniería acústica de una manera integral, más global, ¿no? Intentando incorporar todas las facetas que de alguna manera intervienen en los procesos que involucran al sonido, tanto audible como no audible. Pues, por una parte, tenemos acústica arquitectónica y ambiental, que es esta parte que os digo que es quizás más conocida porque está relacionada con nuestra experiencia cotidiana del sonido, pero también tratamos conceptos de electroacústica, que está también muy presente en la sociedad a través de pues eso, altavoces, sistemas de sonido, de audio y demás. Y luego hay algunas partes que son también muy importantes dentro de la ingeniería acústica y que no son tan familiares para la mayor parte de la gente, que son aquellas que tienen que ver con el uso del sonido o el ultrasonido como herramienta para hacer cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos desde la caracterización de materiales, donde se utilizan los ultrasonidos, la acústica submarina, ¿no? Sabéis que debajo del mar la única manera de propagar señales y comunicarse es a través del sonido, porque las ondas electromagnéticas no propagan, con lo cual hay todo un mundo ahí, ¿no? Ya lo comentaba en el máster de antes, que también se utiliza mucho la acústica submarina. Pues bueno, este tipo de especialización pues también forma parte de la ingeniería acústica. Entonces, bueno, yo diría que a diferencia de otros máster, porque en España hay otros máster de ingeniería acústica, en este momento activos hay 3 o 4, me parece, ha llegado a haber 7 u 8. Hubo un boom hace unos años cuando empezamos todos, ¿no? Que había muchísima oferta y en algunos sitios pues, se ha dejado de impartir y en algunos otros pues hemos permanecido, ¿no? Y quizás el hecho diferencial de nuestro máster con respecto a estos otros máster de acústica que hay en el resto del país es que nosotros ofrecemos una visión de la acústica más general, ¿vale? Una formación más integral. Normalmente la acústica está muy centrada en una parte específica de la acústica, ¿no? Hay másteres de pues, acústica arquitectónica o de tema de vibraciones o de aislamiento. Entonces intentamos dar una visión más general, lo cual implica que a lo mejor damos en menos profundidad los conceptos, pero abarcamos más temáticas, lo cual con el tiempo bueno, parece que da un perfil a los egresados que es como más completo y parece que tiene su interés. Bueno, para el acceso al máster, antes de entrar a lo que es los contenidos,
En principio hay que tener un grado o licenciatura en ciencias o ingeniería. Entonces, la experiencia de todos estos años es que la mayor parte de las solicitudes de acceso pues vienen de ingeniería de telecomunicación, que son egresados de aquí de la escuela o de otras escuelas, de Valencia o del resto de España, pero también vienen muchos de industriales, de arquitectura, por todo el problema del ruido y del aislamiento, ¿no? O de la acústica de salas, ¿no? La audición en espacios. Es una cosa que en la arquitectura antes apenas se tenía en cuenta y cada vez es más importante, y resulta que no tienen formación suficiente para poder abordar estos asuntos en los proyectos de arquitectura. Entonces, hemos tenido mucha gente que pasa por aquí buscando esa formación complementaria a la arquitectura. Hay gente que está más orientada a aspectos más fundamentales de la acústica y vienen de física. O incluso, por ejemplo, de ciencias ambientales, también hemos tenido todos los años algún estudiante, porque en ambientales, pues por lo mismo, ¿no? El ruido en el fondo pues no deja de ser un problema de contaminación también ambiental, de alguna manera. En estas titulaciones pues no se da la formación necesaria para abordar este tipo de cuestiones, y que está interesado pues después continúa. Y de hecho hay gente que viene de ambientales y al hacer el máster pues descubre, igual viene con una motivación, ¿no?, de comprender mejor los problemas del ruido y de mecanismos para luchar contra el ruido y demás como efecto contaminante, y luego termina descubriendo otras cosas que capturan su interés y termina derivando en otro tipo de perfil y de investigación, ¿no? Entonces tenemos un caso muy, muy llamativo de un estudiante que además está haciendo un doctorado conmigo, que viene de ciencias ambientales pues por unas motivaciones y ha terminado ahora haciendo un proyecto con la Agencia Espacial Europea con una beca para estudiar el ruido en el despegue de cohetes, ¿no? Por ejemplo, que eso no estaba en sus planes ni de lejos, ¿no? Pero quiero decir que al final, si ha podido hacer esto es porque el máster da la formación para, entrando con unos requisitos determinados, ¿no?, pues poder después abordar este tipo de problemas, ¿no?, que realmente son bastante más complejos de lo que uno podría hacer tras cursar una licenciatura de estas, ¿no?, un grado. Bueno, este es el perfil, no es el único. Realmente hay otras titulaciones técnicas que permiten el acceso. Bueno, la estructura del máster es muy parecida a la que presentaba antes Eduardo del otro máster, en el cual yo también doy clase. Son 60 créditos distribuidos en un conjunto de materias. Entonces, veis que realmente hay cuatro materias en el máster. Métodos y herramientas son las asignaturas que están marcadas en rojo, que se dan en la primera parte del máster y pretenden, pues eso, dotar de esas herramientas, normalmente de carácter más matemático, para poder abordar con ciertas garantías el resto de asignaturas que vienen después. Son tipo programación, diseño por ordenador, matemáticas orientadas sobre todo a la estadística y el tratamiento digital de señales acústicas, ¿no? Pues, bueno, todo esto es lo que englobamos dentro del módulo de métodos y herramientas. Después hay otros dos módulos, un poco en la línea de los distintos perfiles que comentaba al principio, uno sobre arquitectónica, medioambiental y calidad sonora, que son estas asignaturas que tenéis marcadas en azul. Algunas se imparten ya desde el principio y otras se extienden hasta el segundo semestre. Hay un módulo dedicado a la electroacústica. Está formado por dos asignaturas, pero luego algunas de las optativas también pueden completar este perfil, que son sonorización y sistemas electroacústicos. Y después tenemos, todo esto conforman los 38 créditos de asignaturas obligatorias dentro del máster, ¿no? Están distribuidas en el primer cuatrimestre y parte del segundo. Y después tenemos 10 créditos de asignaturas optativas, de las cuales tenemos que escoger 5 de entre las 8 que tenemos en este momento activas. Las asignaturas se van revisando cada año, pero en este momento pues tenemos estas 5 optativas. Si echáis un vistazo a los contenidos de estas asignaturas, veréis que uno puede terminar de diseñar su perfil, ¿no?, en función de cuáles son sus intereses. Hay una especialización en, por ejemplo, en ámbito relacionado con los ultrasonidos. Tenemos, por ejemplo, la propia asignatura de ultrasonidos o la acústica submarina. Hay un itinerario que se puede diseñar donde uno refuerce conceptos basados en la percepción sonora, la música y demás, en psicoacústica, acústica musical, o bien en la parte más técnica, ¿no?, o bien a través de profundizar en técnicas de tratamiento digital, o instrumentación, o simulación.
Entonces, bueno, un poco dependiendo de cuál es el interés o lo que uno va descubriendo en el máster, pues puede ir escogiendo este itinerario, ¿eh? Y una vez completada esta parte, pues ya la parte final del máster, como en todos, pues son 12 créditos de trabajo final de máster. Bueno, pues el trabajo final de máster, en principio, se orienta según las líneas de investigación que os cuento. Bueno, ¿qué acabas sabiendo en principio cuando terminas el máster? Pues como os digo, es una formación que pretendemos que sea lo más integral posible, de manera que uno después tenga por lo menos los elementos necesarios para más adelante poder profundizar en aquello que le haya interesado, ¿no? Entonces, en principio, el máster propone a los alumnos que descubran áreas de la acústica que a lo mejor no son tradicionales y a partir de ahí pues que pueda ir completando su formación más adelante. Bueno, ello no quita pues que como titulado pues seas capaz de pues eso, diseñar proyectos de calidad acústica, por ejemplo, o proyectos acústicos, que sobre todo es más orientado a la empresa, o concebir sistemas de audio. Luego os comentaré empresas en las que los alumnos nuestros están trabajando en este tipo de cosas. O sobre todo los sistemas de ultrasonidos, que últimamente es lo que un poco vemos que está progresando sobre otro tipo de alternativas. En cuanto a la parte posterior al máster, ¿no? Pues como prácticamente en todos, pues uno puede tener una orientación más profesional y buscar empresas del sector, que ahora veréis que tenemos un catálogo importante de empresas que además colaboran con el máster de una manera o de otra, con lo cual ya hay una cierta orientación a dónde se puede uno dirigir. Y luego, una parte importante está destinada a continuar con la investigación, ¿eh? Que de hecho el máster originalmente tiene esa vocación, aparte de que uno luego pueda adquirir competencias profesionales y a la empresa y demás, pero sobre todo está orientado hacia la investigación. Bueno, la investigación pues implica continuar con un programa de doctorado y después un postdoctorado y lo que toda la carrera investigadora que viene con posterioridad a esto. Bueno, voy a empezar a comentaros un poco cuáles son las posibilidades de investigación dentro del máster. Esto se refleja en el tipo de trabajos de fin de máster que ofertamos, que normalmente van englobados en este tipo de líneas, y veis que un poco refleja este espíritu integrador de la acústica que os comentaba al principio, ¿no? Esta formación integral. Y es que hay líneas de investigación prácticamente en todos los ámbitos de la acústica. Entonces tenemos desde proyectos relacionados con nuevos materiales, sobre todo materiales reciclables, pero también metamateriales, que son materiales diseñados a propósito para que tengan unas prestaciones o una respuesta determinada, que es un campo de investigación ahora muy, muy activo. Tenemos proyectos de acústica más tradicional, arquitectónica, diseño de espacios, de salas, acústica musical, ¿no? Estudio de comportamiento, respuesta de determinados instrumentos musicales, ¿no? Vienen también tradicionalmente músicos que tienen interés en esta parte más física de la música, ¿no? A profundizar en estas cuestiones. Hay una parte importante también relacionada con los ultrasonidos, ¿eh? Los ultrasonidos es una de las partes fuertes del máster porque hay varios grupos de profesores dentro del máster que investigan bastante activamente en temas de ultrasonido. Entonces hay varios grupos. Están desde aplicaciones biomédicas. Y sabéis que los ultrasonidos ya no solo es la única manera de propagar, por ejemplo, dentro del mar, ¿no? Que es la parte relacionada con la acústica submarina, pero también es la manera más eficiente de propagar información dentro del cuerpo humano, ¿no? Pues a través de las ecografías o incluso para poder actuar sobre determinadas enfermedades y demás. Bueno, pues hay toda una parte importante realizada con la aplicación biomédica de los ultrasonidos, la acústica submarina. Luego hay una parte también que tiene mucha importancia aquí porque participamos en proyectos europeos de mucho nivel y mucho prestigio para la detección de partículas que vienen del exterior del planeta, ¿no? Son neutrinos. Entonces,
Allí, la acústica juega un papel muy importante en el diseño de estas infraestructuras enormes de detección de partículas y hay profesores del máster que participan dentro de esta línea de investigación y de estos proyectos y que pues ofertan también una introducción a esta investigación a través del trabajo de fin de máster inicialmente y luego a través del doctorado, como hay varios estudiantes. Y bueno, pues tenemos desde el diseño de altavoces, de sistemas de audio, veis ahí el proyecto de los cohetes espaciales que tenemos con la Agencia Espacial Europea, en el que participo yo. En fin, hay una oferta muy grande de líneas a las que uno puede acercarse para aprender. Bueno, el dato de qué parte de los alumnos se decanta por esta parte de la, ¿no?, por la rama más investigadora, este perfil más investigador, pues realmente este es el dato del año pasado, este pues no lo tengo actualizado porque hay alumnos que están terminando tesis este año y otros que están entrando, ¿no? Pero bueno, básicamente, normalmente siempre solemos tener en torno a los 10, 11 alumnos cada año que están haciendo el doctorado relacionado con temáticas de acústica y provenientes del máster de ingeniería acústica, ¿no? La mayor parte lo hacen aquí, en la escuela, y siempre hay algunos interesados en continuar la formación en el extranjero y se van a hacer los doctorados a distintos lugares, ¿sí? Otra cuestión importante que no tengo aquí en la presentación, pero os la comento, también relacionado con la internacionalización del máster, que os estoy comentando aquí con los doctorandos, es que, bueno, los profesores del máster tienen bastante relación con grupos de investigación extranjeros y a raíz de eso pues favorecemos desde intercambio de profesores y alumnos con distintos centros de investigación, pero también acuerdos para que los estudiantes nuestros, si quieren continuar la formación en otro país, tengan acceso a otro título oficial extranjero, digamos, con menos esfuerzos del que le supondría hacerlo sin ningún tipo de acuerdo, ¿no? Que es una doble titulación de máster. Entonces, las dobles titulaciones implican que se te reconocen créditos que has hecho aquí en otro país, con lo cual no tienes que cursar todos los créditos para obtener un título extranjero, sino una parte ya te lo reconoce, igual a la inversa. En este momento tenemos una doble titulación con un máster de acústica y vibraciones en Francia, en Le Mans, que es uno de los grupos de investigación en acústica más importantes de toda Europa, un laboratorio con más de 150 investigadores dedicados íntegramente a la acústica, y de ahí vienen todos los años, hay intercambios de profesorado, vienen a participar dando clases en el máster, etc. ¿Eh? Pues el alumno que quiera acogerse a este acuerdo, pues una vez finalizado una parte de los estudios aquí, puede ir a Francia a continuar estudios allí y obtener la titulación. Es el que tenemos ahora vigente. Y este año estamos preparando un segundo acuerdo con una universidad chilena, con la Universidad Austral de Chile, que es también un centro de referencia en Sudamérica en temas de acústica y sobre todo de vibraciones, que es la parte que aquí trabajamos menos, ¿no? Buscamos un poco que el alumno que esté interesado en vibraciones luego pueda completar formación en un centro de referencia. Pues este acuerdo seguramente se finalizará este año para entrar en vigor al siguiente. Con lo cual, el alumno que este año haga el máster de acústica en este curso, seguramente al año que viene, si está interesado, podrá continuar estudios allí en la Universidad de Destino. Bueno, esto es la parte de investigación. La parte que representa a las empresas, pues realmente no es fácil saber en qué están trabajando los alumnos que salen, porque no todos lo comentan, pero como tenemos procesos de acreditación que nos obligan a recabar esta información, pues hace unos años pues estuvimos sondeando a ver dónde están nuestros alumnos, en qué empresas están. Y la verdad es que la sorpresa es que hay una parte muy importante de ellos que están en empresas del sector dedicadas a la acústica en muy distintos campos, como os estaba comentando, algunas de ellas en el extranjero. Y bueno, pues la sensación que nos da es que el perfil con el que salen los estudiantes después de haber estudiado aquí el máster de acústica, pues les habilita para tener acceso a empresas bastante importantes del sector. Lo cual, pues creo que es un dato pues bastante interesante.
Insisto que, bueno, esto es una lista que no es completa, simplemente para que tengáis una idea, si os suenan las empresas del sector, pues veis que hay de todo tipo, ¿no? Desde acústica tradicional, Beima o DAS, que son empresas del sector de la electroacústica. Ahora hay un movimiento importante en todo lo que es el sector de los ultrasonidos y hay muy poca gente formada. Nuestro máster es el único de todos los que hay en España que ofrece formación en el campo de los ultrasonidos. Eso es una parte de la acústica prácticamente desconocida y tampoco se dan los grados. Y por otra parte es un tema que están empezando a surgir a empresas y demás, con lo cual ahí creemos que hay un nicho bastante interesante. Y de hecho ya tenemos alumnos en empresas de ultrasonidos en España, que es una cosa muy, muy incipiente, ¿no? Como Pusonix, que tenéis ahí, que es una empresa en Madrid. Bueno, estas empresas, muchas de ellas también colaboran en el máster. ¿Colaboran de qué manera? Pues sobre todo vienen invitadas a darnos charlas. Tenemos una asignatura de las optativas que habéis visto antes, son los seminarios. Los seminarios invitamos o bien a investigadores o bien a empresas a que vengan a hablarnos de algo relacionado con la acústica, ¿no? Entonces muchas de estas vienen. Y bueno, pues para que tengáis así una ligera idea, pues intentamos clasificarlas por estas temáticas que hemos visto, en electroacústica o empresas de acondicionamiento acústico, ¿eh? Muchas de ellas son de aquí ya de la zona, porque claro, el máster se lleva impartiendo 12 años, los primeros egresados del máster fueron gente, algunos de ellos que fueron o bien entrando en empresas de aquí de la zona porque no había gente con ese perfil, o bien fundando empresas. Entonces, muchas de ellas son de aquí de la zona y además son egresados del máster o algunos de ellos incluso del grado de teléfono, obviamente, que también da una pequeña formación en acústica. Como os decía, empresas de ultrasonidos, no solamente hay medicina, caracterización de materiales, hay también ahora limpieza ultrasónica, que es una cosa también bastante moderna, de limpieza en seco, que tiene su interés en determinadas industrias. En la acústica submarina también trabajamos bastante con Simrad, que es una empresa muy importante de ecosondas y material relacionado con temas marinos. Bueno, y alguna que os comentaba también, de estas más relacionadas con el aspecto de los ultrasonidos aplicados o bien a la alta potencia, a la medicina, a la fibra, que hemos tenido varios proyectos que trata de determinar si hay fugas, por ejemplo, en tanques de gasolina, de las gasolineras. Hay cuestiones que no son fáciles de tratar por otra tecnología y los ultrasonidos aquí pues juegan un papel importante. Bueno, pues un poco en resumen de lo que os he comentado, pues es un máster que creemos que es puntero a nivel nacional por la oferta que hace, muy diversa, de casi todas las áreas. Eso es porque hay profesorado aquí muy cualificado en todas estas áreas, trabajando no solamente dando clases, sino dirigiendo proyectos de investigación nacionales y europeos, y todo esto pues alimenta mucho la calidad de este máster, ¿eh? Luego también pues vemos que los datos nos informan que los egresados del máster van con cierta facilidad a empresas importantes del sector, lo cual también creemos que es un indicador muy, muy interesante. El máster pasó su acreditación hace ya, creo que son 3 o 4 años, y dentro de nada pues volveremos a tener un proceso de acreditación. Y bueno, pues no sé si hay algún otro dato que os interese. Hay una página web, como en todos los másteres, de la escuela, que podéis consultar para cualquier información adicional. O bueno, pues estamos la dirección del máster, o si queréis yo como jefe de estudios, pues también os puedo informar de las dudas que tengáis al respecto. Muchas gracias. Eso es todo. ¿No? Hola, bienvenidos. Soy Juanma Sánchez, Manuel Sánchez, director académico del Máster Oficial Universitario en Postproducción Digital, que se imparte en el campus del día. ¿Y a quién va dirigido este máster? Pues como el nombre indica, el Máster en Postproducción Digital, pues va dirigido a todos aquellos que tienen interés en ver esa fase final de realización de un producto audiovisual, la postproducción. Y en ese contexto, pues
entran diferentes perfiles. Hay gente que vendrá directamente desde áreas más creativas, como la presentación audiovisual, el periodismo, o gente que vendrá desde áreas más técnicas, como ingeniería. De manera que el máster en postproducción digital está abierto a todas esas titulaciones que dan competencias tanto creativas como técnicas. Y aceptamos, por tanto, pues, alumnos que vienen desde grados de ciencias sociales, como comunicación audiovisual, periodismo, publicidad, como titulaciones o grados que proceden del área de las ciencias, como ingeniería informática, telecomunicaciones de imagen, diseño y tecnologías creativas, etc. En principio no hay ningún requisito específico en cuanto a titulación. Incluso también hemos aceptado a veces alumnos que vienen de un grado no directamente relacionado, pero sí que aportaban una experiencia profesional en ese ámbito, en el ámbito de la producción o postproducción incluso de productos audiovisuales. Actualmente el máster tiene bastante demanda y el número de plazas que ofertamos es de 35. Y, como os decía, no hay ningún requisito previo para acceder al máster. Simplemente haber cursado la titulación y, como también sabréis, incluso no haberla acabado, pudiendo preinscribirse a falta de, por ejemplo, presentar el trabajo final de grado. El máster es completamente presencial, se imparte en horario de tarde, se imparte desde las 4 o menos cuarto aproximadamente hasta las 9, en módulos de 2 horas y media. Ese máster tiene una duración de un año y se corresponde con 60 créditos ECTS. Esos 60 créditos realmente no son todos horario presencial, sino que equivalen a 480 horas sí presenciales, lectivas, de asignatura, y horas dedicadas al trabajo final de máster, que ya no tiene un horario. Realmente el horario o el calendario académico, por ejemplo, para el próximo curso 2018-2019, las clases empezarían el 24 de septiembre y concluirían el 12 de junio. No ha acabado ahí el máster, a partir del 12 de junio comienza un periodo en el cual los alumnos realizan su trabajo final de máster, pudiéndolo presentar en hasta 3 convocatorias. Pueden presentarlo en junio, hay una segunda convocatoria en julio, incluso una tercera en septiembre. Dependiendo un poco de el tiempo que queramos dedicarlo, pues podemos avanzar y si tenemos suerte, presentar el trabajo final de máster en junio. Si no, en septiembre incluso hay alumnos que directamente por consideraciones como, por ejemplo, el trabajo, o que les gusta lo que está haciendo, porque si están en prácticas en empresa, dejan el trabajo final de máster para el curso siguiente. En ese caso también es importante hablar con el director académico para anular matrícula de aquello que no, realmente no te va a costar, para no tener que volver a pagar las tasas. Para entender un poco el plan de estudios o para saber exactamente lo que vamos a tratar en el máster, siempre tenéis que pensar en las fases típicas de realización de cualquier proyecto audiovisual. Pero sabemos que básicamente podemos dividir las etapas por las que pasa la realización de un producto audiovisual en tres: una preproducción, donde se realiza la planificación de cómo va a realizarse ese producto audiovisual; una segunda fase, donde se recogen todos los materiales o casi todos los materiales que compondrán ese producto audiovisual, eso sería la fase de grabación y de rodaje; y la última fase, que es la que compete este máster, que sería la postproducción, aquella fase en la que se genera ya el producto final. Es la fase creativa, la que crea ilusiones en el espectador, la que modifica todos sus contenidos que hemos ido recogiendo en el proceso de postproducción. De manera que el objetivo que tiene el máster es justamente formar a profesionales especializados justamente en esa última fase de realización de un producto audiovisual. En concreto, el alumno lo que va a aprender es el lenguaje, las técnicas y las herramientas necesarias para llevar a cabo ese formato final. En definitiva, aprender
todos esos procedimientos que realmente luego el sector audiovisual va a demandar y pueda pues incluirse o meterse dentro de ese mundo laboral. Si queréis entender un poco más cuál es el plan de estudios, pues simplemente tendríamos que ver cuál es el pipeline o el flujo de trabajo o los procedimientos secuenciales o simultáneos que se dan en una postproducción tanto de audio como de vídeo. El máster va a trabajar las dos ramas, va a trabajar tanto postproducción de vídeo o de imagen como postproducción de audio. Por ejemplo, ahí tenéis un diagrama en el que podéis ver cuáles serían los procedimientos, lo que se conoce como el pipeline o flujo de trabajo de un proceso de postproducción, donde a partir de esos materiales obtenidos en grabación, pues lo primero que se hace es una edición de la imagen, una copia para directamente editarla, montarla según unos criterios creativos, añadirle efectos visuales a través de múltiples capas donde añadiremos pues, no solo recursos audiovisuales, sino pues, fotografía, modelado 3D. Al final obtendremos una composición multicapa de elementos que se superpondrán a lo que ya teníamos recopilado en el proceso de grabación, dando lugar a una copia final de alta calidad en el proceso de conformado. Una vez que ya tenemos la copia de alta calidad, existen otros procedimientos finales a la postproducción, que serían la corrección de color y la masterización o generación del producto final en función de lo que quiera el cliente o en función del sistema de distribución que se empleará para visualizar o distribuir el producto, internet, cine, televisión. En ese último proceso pues también añadiríamos todo el grafismo audiovisual que se le incluye al producto audiovisual. Eso en cuanto a imagen, en cuanto a sonido, pues tenemos un proceso muy similar. Partiendo de ese montaje previo que nos mandará el montador, el productor de imagen, pues el encargado del sonido, por los diferentes perfiles que tendrá el técnico en el proceso de postproducción digital del sonido, pues el primer paso será la sincronización del audio con el vídeo, la edición, la selección de los fragmentos o de los audios correctos para el montaje, el añadir nuevos elementos que no han sido previstos en el proceso de postproducción, por ejemplo, la ADR, el poli, o incluso la banda sonora original, la composición que hace el músico. Todos esos elementos pues, se van a mezclar para obtener justamente el producto final sonoro, el diseño sonido que teníamos previsto. Y de nuevo, igual que ocurría con vídeo, aquí tendremos que realizar un proceso de masterización en el cual estamos adaptando esa mezcla sonora en función del formato de salida que tengamos, si es multicanal, si es estéreo. Pues si veíais esos cajetines correspondientes a los diferentes procesos que tienen lugar en el flujo de trabajo de la postproducción audiovisual, entenderéis un poco cómo se ha planificado el plan de estudios de este máster. El máster va a tener asignaturas específicas de cada uno de esos puntos en las fases por las que pasará el producto en postproducción. Tendremos unas asignaturas obligatorias más teóricas y otras asignaturas también obligatorias, pero sobre todo optativas, donde vamos a profundizar con más detalle en cada una de esas fases de la postproducción. Por ejemplo, tendremos una asignatura básica inicial, taller de workflow, donde aprenderemos justamente no solo los perfiles de trabajo de cada uno de esas fases de la postproducción, sino también cuál es el flujo de datos, qué materiales se pasan, cuál es el formato de proyecto que se intercambian los diferentes profesionales que trabajan en postproducción. Y por tanto hablaremos también de formatos digitales, talleres de dispositivos o asignaturas un poco más creativas como la narración en la postproducción o análisis de recursos narrativos sonoros. Quizá en estas primeras asignaturas obligatorias, pues dependiendo de dónde vengamos, pues nos resultarán más conocidas o totalmente desconocidas. La gente que venga de comunicación audiovisual, pues quizá haya algunas asignaturas del módulo obligatorio que le sonará.
pero el que venga de sonido e imagen, el que venga de una ingeniería, pues evidentemente tendrá que tener unas nociones básicas para poder tener esas ideas creativas en esa fase última de realización del producto audiovisual. El máster está pensado, como os he comentado antes, para que se forme un profesional y sepa manejar las herramientas, con lo cual casi todas las asignaturas, bueno, no, prácticamente el 90% de las asignaturas van a ser muy prácticas. De hecho, existe un 50% de teoría y un 50% de práctica que normalmente no se cumple, porque la dinámica de las clases es, las clases se dan en el aula informática, el profesor hace una introducción teórica y se realizan ejercicios y proyectos sobre la marcha en cada una de las asignaturas. Por comentar un poco más el plan de estudios, tenéis en colores las asignaturas que trabajan más lo que es la postproducción de vídeo, en amarillo, y en azul las asignaturas que trabajan la postproducción de audio. En amarillo pues tenéis las básicas de edición y de composición y de grafismo, que veíamos antes en el grupo de trabajo, y en sonido pues tenemos una macro asignatura, herramientas de postproducción, donde prácticamente se ven los programas básicos para la edición, procesado y mezcla del material. Y luego ya más específicas, en la parte, por ejemplo, de optativas, tenéis una edición no lineal avanzada, temas de grafismo televisivo, grafismo cinematográfico, efectos visuales, y por la parte de sonido, pues tenemos tratamiento de sonido diegético, extradiegético, procesado de voz, un poco, repito, complementando todas las fases que va a tener que trabajar el profesional en postproducción. También en el plan de estudios está prevista una asignatura de prácticas en empresa. En el plan de estudios, de esos 60 créditos de los que hablábamos, hay 32 que hay que cursar obligatoriamente, que se cursan en el primer cuatrimestre, de septiembre a enero, que son las que tenéis en la parte superior. Y luego, en el segundo cuatrimestre, hay una amplia oferta de asignaturas optativas, pero realmente el alumno solo tiene que cursar 4 para cumplir los 16 créditos necesarios para superar el plan de estudio. Tenéis actualmente ofertadas 9 asignaturas, de las cuales el alumno tiene que coger 4. Y adicionalmente puede sustituir una asignatura optativa por la asignatura de prácticas en empresa, pero no es recomendable que hagáis o os matriculéis en prácticas en empresa, porque las prácticas en empresa también se pueden hacer paralelamente al plan de estudio. Incluso en las prácticas en empresa, si son curriculares, es decir, si te matriculas en la asignatura de prácticas en empresa, solo puedes hacer 100 horas de prácticas. No da pie a mucha evolución del alumno en la empresa dando solo 100 horas. Pero sí que se pueden realizar convenios de prácticas con empresas y el alumno puede estar hasta 600 horas en prácticas, con lo cual eso es mucho más conveniente. Más conveniente porque va a tener más tiempo en la empresa y porque podrá elegir asignaturas que le formen mejor en algunos contenidos que resulten más importantes. Si os fijáis también, normalmente los alumnos o vienen por la parte de audio o les gusta más la parte de vídeo. De manera que hay optativas, 4 en amarillo y 4 en azul, para que. Pero eso no quiere decir que cada uno elija las que crea conveniente. Incluso hay alumnos que normalmente se matriculan de alguna más, es decir, exceden los 60 créditos porque les resulta interesante pues, ver algunas de las optativas que se hacen. ¿Perdón? He hablado de prácticas en empresa. El máster tiene convenios con algunas empresas, tenemos convenios con 2 productoras en Valencia, con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y estaba a punto de cerrarse otro convenio con una empresa de producción de vídeos didácticos, y esas empresas garantizan que todos los años se absorba alumnado en práctica. Normalmente tenemos garantizado 4 o 5 plazas de prácticas en empresas. Pero aparte, el alumno pues, también se le invita a que busque empresas para realizar prácticas extracurriculares. Todas esas prácticas están remuneradas.
universidad desde hace unos años e impone que se pague un mínimo de 3,75 euros la hora al alumno, con lo cual pues, tiene una bolsa mensual de unos 400, 500 euros. El problema siempre está en poder compaginar estos 60 créditos de máster con las prácticas. Normalmente las prácticas se suelen hacer a final de curso, a partir de junio, pero eso no quiere decir que puedan empezar ya directamente en septiembre. También es importante, al respecto a las prácticas, saber que el alumno solo puede hacer prácticas en empresas si está matriculado en el máster. ¿Qué quiere decir eso? Pues en el momento que tú leas el trabajo final de máster, dejarás de ser alumno y ya no podrás hacer prácticas. Por eso antes os decía que mucha gente lo que hace es no presento el trabajo final de máster porque tengo una empresa que me resulta interesante, estoy una productora haciendo animación y quiero alargar las prácticas lo máximo posible. Solo lo puedo alargar mientras esté matriculado en, la, en el máster. En el momento que lea, ya no podré hacerlo. Bueno, las asignaturas, como os decía, se cursan hasta junio y luego entramos en, el, en la fase de terminar o realizar el trabajo final de máster. Que serían esos otros 12 créditos que nos quedarían para completar los 60 del plan de estudio. ¿Dónde se imparte el máster? Pues el máster, como decía, se imparte en el campus de Gandía. La ventaja que tenemos en el campus de Gandía es que compartimos titulaciones relacionadas con el área de audiovisuales y, por tanto, tenemos unos laboratorios bastante bien equipados. El máster se imparte al 100% en una aula informática que dispone de 20 puestos, 20 ordenadores Mac. De hecho, la, el aula donde se imparte clase es una aula certificada de, por Apple. Y aparte de ese laboratorio básico, se llama laboratorio de postproducción, también utiliza otros recursos propios del campus, como el laboratorio de edición avanzada, como el laboratorio de camarografía, como el estudio de grabación o de radio, de doblaje. E incluso en algunas asignaturas también se hace algo en el estudio previo. ¿Qué valor añadido tiene el máster? El máster, como os decía, es un máster profesional, más que nada. Repito que lo que buscamos es que el alumno adquiera esas destrezas propias de los procedimientos típicos de postproducción. Y evidentemente lo mejor es tener una relación directa con el mundo laboral. Y esa relación directa la tenemos con profesorado externo que viene a impartir clases en el máster. De las 480 horas lectivas que tiene el máster, el 25% es impartido por profesorado externo. Profesorado externo son profesores que están trabajando pues, en Radio Televisión Española o están trabajando en una productora nacional, o son instructores certificados de Adobe que vienen aquí a impartir contenidos y poder certificarnos de una herramienta en particular. ¿Qué herramientas software se ven en las asignaturas? Pues se ven prácticamente estos software o esos programas que nos encontraremos en una productora o en una televisión. Se trabaja sobre todo en vídeo con Avid Media Composer. Y en audio se trabaja con dos, con Pro Tools y con Logic. Aparte, pues se ven otro tipo de softwares, por ejemplo, en efectos visuales veremos Adobe After Effects. También veremos otras herramientas del propio pack de Adobe, como Premiere, Audition, Photoshop, para temas de grafismo visual. Incluso para el apartado de corrección de color se verá DaVinci. Sería la herramienta ya prácticamente final del proceso de postproducción. De ese software que he enumerado, habrá algunos que el alumno se podrá certificar con un certificado oficial. No un certificado de la universidad, sino un certificado propio, por ejemplo, de Avid, o de Adobe, o de Apple. En concreto, se imparten los contenidos necesarios para que el alumno pueda acceder al examen oficial online de Avid. O pueda acceder al examen online de Apple para certificarse en la herramienta de sonido Logic Pro. O tendremos aquí a un instructor internacional en el pack de Adobe que certificará a los alumnos si han superado una prueba determinada en el
software Adobe After Effects. ¿De acuerdo? Bueno, esa certificación oficial, repito, es adicional, no la ofrece el máster, es decir, el alumno tendrá que pagar los derechos de examen para hacer esa certificación oficial. Lo que sí que va a tener es un profesor certificado a su lado que le habrá dado los contenidos y que estará presente en el momento de realizar el examen. Bueno, más temas relacionados con el máster. Bueno, aparte de las asignaturas presenciales, todos los años intentamos generar charlas, seminarios o cursos formativos de temática relacionada con el mundo de la postproducción. Todos los años suelen venir dos o tres personas relacionadas con la composición musical, con la animación, con productoras españolas a contarnos pues, su manera de trabajar. ¿De acuerdo? Aparte también, para complementar competencias transversales en el alumno, se suelen dar seminarios para formar otra serie de actitudes en el alumno que no están relacionadas con la postproducción. Trabajo final de máster, pues es un máster profesional enfocado a realizar un producto audiovisual, con lo cual los trabajos finales de máster casi todos están orientados a que el alumno realice un producto audiovisual, sobre todo trabajando la parte de la postproducción de ese producto audiovisual. Pero eso no quita que un cierto porcentaje de alumnado también opte a realizar un trabajo de investigación que le sirva de preámbulo o de trabajo previo para una línea de investigación que permita sacarse su doctorado. En este máster, pues en las 9 ediciones que hemos tenido, casi unos 250 alumnos, solo ha habido una persona que haya hecho el doctorado. Todo el mundo viene más por aprender esas herramientas propias que le capaciten para trabajar en el mundo laboral, en alguna empresa dedicada a postproducción, que no en hacer investigación. Pero repito, el máster, de hecho, de los 20 profesores, 4 son externos y el resto, que son profesores de la UPV, todos son doctores y 2 llevan alguna línea de investigación, algunos quizá no tan relacionados con la postproducción, pero que sí que permitirían que cualquier alumno interesado en realizar un trabajo de investigación y en continuar sus estudios en el programa de doctorado asociado a este máster, que por cierto es el programa de doctorado en industrias culturales y de la comunicación, pues pueda realizar. ¿Qué trabajos final de máster se suelen realizar en este máster de postproducción? Pues cualquier tipo de producto audiovisual que se os ocurra. Desde documentales, cortometrajes, vídeos musicales, relatos sonoros, incluso títulos de crédito, cualquier producto que tenga alguna fase creativa en el proceso de postproducción, que no se limite a un simple montaje, entraría dentro de lo que es un trabajo orientado a cumplir con las especificaciones que buscamos en esta. Trabajos de investigación, como os decía, prácticamente no desarrollamos demasiados, pero tenemos 2 líneas básicas, es decir, la mayoría de los profesores están metidos en alguna de esas 2 líneas, os muestro las transparencias. Hay profesores más encargados a temas de nuevos géneros audiovisuales para aplicando técnicas de postproducción, por ejemplo, ahora se está trabajando en productos audiovisuales de realidad inmersiva, realidad virtual, o por ejemplo también hay varios profesores que están trabajando en línea de relación sonido-imagen o un poco ver nuevos soportes, lo que os decía hace un momento, de cómo trabajar el sonido en postproducción para crear realidad virtual o realidad inmersiva. Estas serían las líneas que actualmente están desarrollando los profesores en el máster. Y no se puede dar más. Cualquier duda que tengáis, como decía, podéis contactar conmigo como director académico, bien a través del correo o bien a través de la página web del propio máster. Hay una página web directa a los estudios del máster, que se llama estudiaenla.upv.es, aparte de la que os he puesto en la página.
cualquier duda que tengáis, he ido directo a contar inquietud. ¿Alguna pregunta que tenéis por ahí? ¿Costes del máster? Bueno, becas, no he hablado de becas. Mucha gente me pregunta becas para no tener que pagar los 2.000 y pico euros que vale normalmente un máster oficial. Este no es un título propio, es un máster oficial y sabéis que el precio es de un estudio titulado por la Generalitat Valenciana. Nos han informado en una charla esta mañana que los precios bajarán al año que viene un 5%, con lo cual el precio del crédito estará en torno a los 39 euros para los másteres oficiales que se imparten aquí. A eso le puedes añadir una solicitud de beca del Ministerio de Educación o una solicitud de beca del Ministerio de la Generalitat Valenciana. Pues son las típicas que normalmente el alumno sigue cuando está cursando también el grado que le estáis diciendo. También incluso la Politécnica suele ofertar becas, pues becas de comedor o becas de otro tipo para pues que no resulte tan problemático el tener matriculados en una. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Quedo a vuestra disposición. Doncs comencem, empezamos. Bueno, yo soy Ariadna Fernández, soy profesora del Máster Calci, Máster Oficial en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información, y estoy acompañada por dos alumnos actuales del Máster, Chema Allende y Rosa Adrià, que bueno, creo que hoy voy a explicar un poco de qué va el máster, la parte más institucional, pero creo que es interesante también tener pues las opiniones, ¿no?, de los alumnos que lo están cursando ahora mismo. El máster, como los másteres que se han presentado hoy, es un máster oficial. Eso supone que, aunque tiene una orientación básicamente y principalmente profesionalizadora, la realidad es que te da acceso también a aquellos que queráis luego, si pues por circunstancias de la vida decidís optar por la carrera académica y hacer un doctorado, también te da opción a acceder a un doctorado. El nombre del máster posiblemente lo cambiaremos. De hecho, aquí tenemos un tuit de nuestro community manager que, aprovechando un poco la polémica surgida a raíz de el máster de Cifuentes en Madrid, pues hizo utilizó el hashtag de yo renuncio a mi nombre, ¿no? Porque sí, queremos renunciar al nombre y cambiarlo en breve, pero de momento estamos posicionados como Máster Calci. Es un máster que lleva muchísimo tiempo ya en marcha y entonces, bueno, de momento mantenemos el nombre, pero os voy a explicar un poquito más de qué va, porque realmente el nombre no deja entrever exactamente de qué va. Es un máster dirigido pues a estudiantes principalmente de comunicación, pues comunicación audiovisual, periodismo, pero también tenemos alumnos de filologías, de ciencias sociales, de humanidades en general, ¿no? Incluso gente pues que a lo mejor viene más de la parte de ciencias, pero que decide hacer luego un máster en comunicación y especializarse a lo mejor en comunicación científica, etcétera, ¿no? Pero básicamente, pues un poco como podéis ver en esta nube de tags, realmente tratamos muchos temas de comunicación digital, ¿no? Pues iría dirigido a formarnos pues como community managers, ¿no?, como expertos, digamos, en estrategias digitales, de social media. No solo a ejecutar, es decir, que tengamos un jefe y saber como community manager ejecutarlo, sino también a crear toda esa estrategia de social media. Y también tener pues esa visión, ¿no?, esa visión más estratégica. Entonces, por eso, pues conceptos como marketing, ¿no?, contenido, pues, y todo el tema de redes sociales, de SEO, de análisis de redes, que también se está ahora mismo solicitando mucho, ¿no?, los estudiantes de comunicación, y que realmente en la carrera todavía es difícil a veces de introducir esos nuevos contenidos que está demandando la industria, la empresa, y que cuesta introducir en el grado. En cambio, en el máster tenemos esa facilidad, ¿no?, un poco de adaptarnos a lo que la industria y lo que la empresa está pidiendo en estos momentos. Entonces, como os comentaba, lleva muchos años, es un máster consolidado, llevamos ya 16 ediciones, es un máster que tiene pues un precio bastante asequible. Para ser un máster oficial, pues está sobre 3.500 euros aproximadamente, mucho más barato que otro tipo de másteres que puedan estar ofreciendo otras universidades españolas,
que además no son oficiales en muchos casos y no llevan tanto recorrido. Yo creo que el hecho de que lleve tantos años demuestra al final, ¿no?, que seguimos teniendo un público y que es un máster, pues, que al final el boca a oreja, ¿no?, está funcionando y se está transmitiendo el interés de este máster y la utilidad, ¿no?, de este máster. Bueno, como sabéis, es un máster que de la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación y Historia de Arte, y se imparte en la sede de Gandía, en la universidad, en el campus de Gandía, que tiene, bueno, tanto tiene muy buena comunicación desde Valencia y también desde Alicante, etcétera. De hecho, yo soy profesora y vengo desde Valencia cada día aquí, ¿no?, a trabajar. Tenemos colaboraciones, además de, evidentemente, el apoyo de la universidad, pues tenemos colaboración también con diversas empresas. Estas empresas se van actualizando según el año, pero bueno, pues con más medios, con temas de turismo también, con temas de métricas, etcétera, o sea, con diferentes aspectos que está cubriendo el máster. De hecho, depende un poco de vuestro interés, ¿no?, de hacia dónde más os queréis dirigir. Profesorado. El profesorado, tenemos también un profesorado fijo propio de la universidad y profesores colaboradores, que también según el año pues van cambiando. Por ejemplo, tenemos pues a Chisca, no sé si la conocéis, es la monja tuitera que se llama. Luego también tenemos a Francisco Javier Paniagua, que es periodista, es profesor también de la Universidad de Málaga, pero trata temas de comunicación corporativa, social media, turismo, etcétera. Luego tenemos también a Jesús Hernández, que también viene en temas de, bueno, hace consultoría digital. Luego tenemos a John Regazzi también, ¿no?, que viene de Estados Unidos. Bárbara Ayuste, que también hace consultoría, pues, a medios de todo el mundo, ¿no?, a empresas de todo el mundo, todo sobre consultoría digital, estrategias digitales. Luego a Miguel del Fresno también, de la UNED. Clara Soler, que hace temas de marketing digital también, community manager, también muy relacionado con el turismo. Dani Robles, que hace temas de identidad digital. Luego tenemos a Gerson Beltrán también, que es, fijaros que es geógrafo, pero hace temas también, pues, de marketing y geografía, ¿no?, dirigido más, pues, al geomarketing, a gamificación, etcétera. Luego tenemos también especialistas en SEO, por ejemplo, usabilidad, analítica web, etcétera. Dani Monleón. Emilia Altur también, sobre temas de cooperación, ¿no?, temas de métricas, etcétera. Luego tenemos a Alberto Sancho, que es exalumno y además hace temas de comunicación cultural y también todo el tema digital. Y bueno, luego también otros profesores participantes de la Politécnica, y como os digo, se va actualizando. De hecho, este año han venido profesores que no han aparecido ahora aquí, ¿no?, pero que también les han dado a los alumnos, pues, otro punto de vista, más también de identidad propia, ¿no?, marca personal, etc. Respecto a las asignaturas, esto es un contenido que podéis encontrar en la web del máster, así que tampoco me voy a alargar mucho, pero como todos los másteres, tenemos unas asignaturas comunes, una optatividad, ¿no?, y unas obligatorias. Entonces, estas son las asignaturas comunes que, si os fijáis, pues van muy dirigidas, pues eso, ¿no?, análisis semántico, gestión de contenidos, arquitectura web, software libre, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, el trabajo de fin de máster, ya que el máster tiene 75 créditos, 15 de ellos son destinados al trabajo de final de máster, que se puede hacer bien un trabajo más académico o un trabajo más profesionalizador. En general, solemos intentar combinar ambos, ¿no? Es decir, hacer un trabajo con el rigor académico evidentemente necesario, pero que luego al alumno, al estudiante, le pueda servir para, de cara a ir a trabajar a una empresa y presentar su currículum, pues tener un trabajo académico aplicable a la empresa. Asignaturas de especialidad, pues ya sí, más específicas, como la red social como nuevo medio de comunicación o principales herramientas 2.0, si os fijáis en la temática de las asignaturas, implica que cada año necesiten actualización, ¿no? Son asignaturas que cada año hay que estar al día. Es un máster que cambia muchísimo y eso es algo que, bueno, yo quería destacar, pero supongo que también lo destacarán nuestros estudiantes, que es que nos vamos adaptando año a año y curso a curso a lo que bueno, a las nuevas tendencias en la comunicación digital, ¿no? Entonces, bueno, tenemos reputación online, huella digital, dinamización de comunidades, etcétera. Y lo que, bueno, lo que he comentado ahora mismo, ¿no?, que básicamente yo creo que una cosa y
un elemento diferenciador del CALSI precisamente es esta capacidad de adaptación a lo que nos piden los alumnos cada año, ¿no? Es decir, incluso una vez ya empezado el máster, vemos las necesidades que vamos detectando en clase y lo vamos adaptando a lo que nos piden, ¿no?, los alumnos, dentro evidentemente pues, de unas asignaturas que vienen dadas. El método de evaluación, pues teniendo en cuenta que es un máster eminentemente práctico, pues el método es eminentemente práctico también, es decir, no hay exámenes, sino que se realizan trabajos prácticos que cada profesor va adaptando, se ponen unas fechas de entrega, a veces empiezan ya a trabajar en clase, se finalizan fuera del aula. Y, por supuesto, la tesina de fin de máster, que hay un tutor que nos va dirigiendo a lo largo de los meses de trabajo. Decir que el máster se puede hacer en un año, aunque se puede entregar también la tesina en el curso siguiente, pero si no, en un año se puede realizar perfectamente. Y luego otro elemento diferenciador son todas las actividades que se realizan alrededor del máster. Es decir, el máster no se queda en el aula, sino que traspasa el aula a través de múltiples actividades, conferencias, visitas a medios, visitas a empresas, etcétera. Y un elemento muy potente es el Comunica, que ahora luego nos hablará Chema sobre él. Es un congreso que está muy vinculado al máster y en el que se aprovecha para traer gente de internacional, de todo el mundo, de toda España, especializada en temas de comunicación digital. Tenéis aquí también el enlace al congreso y podéis consultar, que también se lleva haciendo muchísimos años y es un referente también a nivel nacional. Respecto a los espacios, pues el calendario, como os decía, las clases suelen ser de lunes a jueves, los viernes no hay clases, pero se va adaptando también un poco, pues evidentemente al traer profesorado externo, pues también un poco a que podamos recibirlos, ¿no? Las clases son por la tarde, siempre en el campus de Gandía, y como decía, tenéis toda la información en la web del máster, calsi.net, que es la web específica del máster, pero también a través de la web institucional de la universidad. Si queréis consultar, por ejemplo, más específicamente qué se da en cada asignatura, podéis consultar la guía docente, quiénes son los profesores, etcétera, y los horarios también, para que os hagáis un poco una idea. Respecto a servicios extras también que ofrece el máster, aparte de todas estas actividades, pues también tenemos una bolsa de trabajo, podéis realizar prácticas en empresas, no son obligatorias, pero como siempre se recomienda hacer prácticas, ¿no?, porque al final la empresa, luego cuando vas a solicitar un trabajo, es una línea más de currículum, ¿no?, y se valora, y además nunca se sabe si después de las prácticas pueden contar contigo, ¿no? Pero bueno, creo que también el máster es una oportunidad, al tener tanto profesor externo, también de pues hacer contactos, ¿no?, hacer networking. Y bueno, pues simplemente a modo un poco así de resumen, pues viendo de las últimas ediciones del máster, dónde están nuestros alumnos, pues por ejemplo tenemos a ex estudiantes, alumni que están trabajando o gestionando las redes de la presidencia de la Generalitat Valenciana. Tenemos también alumnos que han apostado por montar su propia empresa y que gestionan la comunicación digital de mucha pequeña y mediana empresa española. Luego tenemos también la gestora de redes que está trabajando para Panama Jack, responsable de comunicación de Metrics Arab, que trabaja en temas de métrica. Luego también que gestionan las redes del Colegio de Bibliotecarios de la Comunidad Valenciana. También el encargado de gestionar las redes de la propia universidad. También el responsable digital de Hosteltour. Bueno, ya en general sí que es algo que destacamos, que es que la mayoría de nuestros alumnos, o terminando el máster o en un breve periodo de tiempo, acaban trabajando de lo que han estudiado, ¿no?, de la especialidad del máster. Y nada, recordar de nuevo las fechas de preinscripción, que tenemos una primera preinscripción que es del 28 de mayo al 15 de junio, o sea que ya estamos ahí, ¿no? Así que animaros a inscribiros y que luego recordaros que si sois aceptados tenéis que realizar la matrícula, ¿no? Que sí que hay 2 días, es decir, que es muy importante una vez aceptados ejecutar la matrícula. Y nada, como decía, toda la información la podéis consultar en la web o también a través de este teléfono que consta aquí, que es directamente con la Secretaría de la Universidad.
Y bueno, comentar que yo soy profesora del máster, pero que la directora del máster es Marga Cabrera, que hoy no ha podido estar aquí, pero que la podéis encontrar también, igual que a mí, a través de Twitter, nos podéis interpelar y estaremos encantadas de responderos, o bien a través de nuestro correo personal de la universidad, os contestaremos. Y yo no me quiero enrollar más, doy paso a Chema y a Rosa para que os expliquen un poquito pues por qué escogieron el máster y para que les ha servido. Gracias. Hola, tengo un tocho de valencia, primer que re, si parla en valencia. Ah, pues bueno, lo hago en castellano. Me llamo Rosa Adrià, terminé el año pasado el grado de comunicación audiovisual y este año he cursado el máster Calci. Y nada, voy a ser breve porque la hora que es. Escogí este máster porque a mí me gusta la fotografía y la radio. Y las redes sociales, y no sabía cómo que todo junto pudiera trabajar de eso. Y para tener una marca personal y hacer podcasts, podcast, fotos y tal, pues dije, no, voy a ver el máster qué tal. Y la verdad es que me ha gustado mucho porque lo que yo pedía que quería hacer, que era marca personal y tal, para que mis trabajos fueran vistos, me han enseñado mucho porque los profesores, las conferencias y tal dan mucha marca personal, posicionamiento, SEO, SEM, análisis de, con herramientas para Twitter, todas las redes sociales y nada, que me ha servido mucho porque, por ejemplo, yo estoy haciendo prácticas en una empresa de Gandía de, que es un estudio de marketing, comunicación y arquitectura y estoy llevando las redes sociales. Y a principio de las prácticas me pedían que canalizara Twitter y yo pues no lo habíamos dado aún en el máster y le pedí a la directora del máster que si me podía enseñar tal y me trajeron un profesor para que me enseñara y yo poder hacer las prácticas como me pedían. Y poco más. Que el ambiente del máster está muy guay porque tienes muy buen vínculo con los profesores. Un problema que tengas lo pides o me gustaría dar esto porque no se da en el máster, no tenemos esta asignatura, pues te buscan un profesor y tal. Y voy a enseñar algunas fotos. Estas fotos son del Comunica, somos algunos alumnos del máster. ¿Por qué no se abren? Debería de poder abrir con. Esto es una conferencia que va en Tinder en. Una conferencia que tuvimos con. Perdón. Sobre la marca personal, si es que la que hemos tenido son de marca. Esta era con, es que no me acuerdo el nombre, Martina, es que ellos son también del Calci. El Comunica, estoy realizando un spot para el Comunica que ahora lo pondré. Y vino la community manager de Operación Triunfo hace unas cuantas semanas para explicarnos la estrategia que tuvieron en las redes para el impacto que han tenido. Vale, voy a poner el vídeo. Vale, el vídeo es un spot para promocionar el máster.
Madre. Ah, de Vice, vale. Sí, a ver, sí, yo estoy graduada en comunicación audiovisual. Sí, gestión de redes sociales. A ver, ¿tengo Tinder? Ah, que eso no cuenta. Ya. Es que, a ver, en la carrera tampoco. Es que damos tantas cosas que. Ya. Para ser community manager. ¿Cómo que no sabes qué es ser una community manager? Saray, por favor. Hay todo un mundo ahí en las redes sociales. Hay gente maravillosa. Bueno, puede que no tanto. Pero es un mundo por descubrir. Hay muchísimas redes y todas están a tu alcance. ¡Todas! Puedes aprender un montón de cosas, gestión de contenidos, cómo llevar una estrategia, cómo hacer un plan de comunicación. ¡A la vuelta de la esquina! ¿Quién eres? Mi marca personal. Pero esto no era en Facebook. ¿Han vuelto a cambiar el algoritmo de Facebook, de verdad? ¿Ahora qué hago? ¿Ha borrado todo? José María. Uy, José. Tú lo que necesitas son dos cosas. Master, Cats. ¿Quién eres? Yo soy Catsinet. Conmigo para el futuro. Un experto en redes sociales y en social media, ya sabe dónde estamos. Master Cats. Una cosa antes de terminar, para estáis estudiando comunicación audiovisual, ¿no? Las asignaturas que se dan en el Master Calci no es lo que se da en, por si pensáis que es el mismo contenido. Exacto, sí. Web también se da mucha web, análisis de web, arquitectura de web. Lo digo porque yo en un principio estaba equivocada de que pensaba que se iba a dar lo mismo en el máster que en la carrera. Y así que no. Gracias por venir. Vale. Pues gracias por venir. Yo soy el PM del máster, pero realmente es un poco atrevido, porque entre todos los alumnos hemos colaborado con fotos, vídeos, muchas charradas, y es una nueva comunicación que la estamos haciendo desde hace prácticamente un año y hemos notado los cambios. Tenemos un público que es bastante más joven, un sector que se acopla más a lo que, bueno, vendrían ser el típico alumno Calci. Y bueno, nuestra planificación se basa principalmente en Twitter, y es donde tenemos todos los seguidores más importantes, tanto los profesores como hemos nombrado ya, y otros influencers, pues, que muy amablemente comparten nuestro contenido con sus demás seguidores. Bueno, como ya han dicho mis compañeras, el comunicado, queríamos coger la estrategia del comunicado y llevarla al Master Calci en forma de más contenido audiovisual, que realmente es el paso que,
queremos dar, ¿no? Menos texto y más imágenes, más vídeos y más información visual. Y no ha sido una. No hay una influencia que hayamos tenido de fijarnos en alguna otra cuenta para nosotros crear nuestro propio contenido. Así que ha sido más un poco por, pues un día subimos esto, otro día subimos lo, pues lo por lo otro. Aprovechamos igual algunas conferencias, algunas ferias sobre algunos congresos sobre social media, redes sociales y demás para promocionar nuestro contenido y así pues crear un poco de engagement hacia nuestra marca. Y bueno, y el Comunica, yo solo he estado este año, de voluntario, yo he sido el que, bueno, una de las tres personas que se ocupaban de la cuenta de Twitter. El equipo es enorme, o sea, hay muchísima gente que por voluntad propia pues ayudan, ¿no? Y bueno, era básicamente había un Twitter directo, también habían Facebook, Instagram, etcétera, aparte de todo el equipo técnico, que íbamos plasmando todo lo que los ponentes iban comentando, las partes más importantes, etcétera. Y bueno, esta es la octava edición, creo que octava, sí. Y cada año viene más gente y bueno, pues las provisiones son de que vaya más, vaya. Y bueno, y ya pues sin avanzar mucho más, mi experiencia en el Mastercard sí ha sido buena. Creo que la relación calidad-precio está bastante bien. Creo que lo mejor es, más allá, porque seguramente hayan masters que igual están bastante más mejor planificados porque tienen mucho mucho más tiempo y más recursos, ¿no? Pero creo que este máster es único en el sentido de que creas un networking importante. Conoces a mucha gente que, bueno, comienzas aquí y a partir de que hablas con X persona, pues te lleva a este sitio, acabas haciendo prácticas en una universidad, en una empresa de la zona. Y eso pues te lleva a otra cosa. Creo que eso es lo mejor. El buen rollo que hay entre todos los alumnos, entre los profesores y a la gente que vas conociendo. Y que te abre pues unas puertas pues, que de otra manera no podías haber visto jamás. Hay una pregunta, pero, ¿sí? Dime. Con Azalea. Bueno, es verdad, con Azalea concretamente no hay una colaboración estrecha. Ah, sí. Digamos que las colaboraciones se inician, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso lo que pasó es que Sarai se implicó en el proyecto de Azalea y entonces, por ejemplo, pues las asignaturas, mi asignatura, por ejemplo, tenían que hacer un plan de comunicación. Pues lo que ha hecho ha sido aplicar el plan de comunicación para Azalea, ¿no? El proyecto de Azalea en concreto. Y así un poco es todo, ¿no? Es decir, si viene un alumno con un proyecto concreto, había otra alumna, por ejemplo, pues que quería hacer una propuesta para unos hoteles eco, pues también, ¿no? O para un partido político, o para teatro, etcétera. O sea, no existe esa colaboración a lo mejor a priori, pero se adapta un poco a las necesidades del alumno. Y luego, a la hora de hacer prácticas, ahí sí que se puede buscar esa colaboración si no hay ya un convenio marco. En muchos casos ya existe ese convenio entre universidad, digamos, y empresa. Pero si el alumno hace una propuesta, pues se gestiona. No sé si he respondido un poco a tu pregunta. Vale. Pues nada, si alguien tiene alguna pregunta sobre el máster, algo que no hayamos dicho, alguna duda, ¿cuándo es la hora del café? Sobre las 6, ¿eh? Esa hora sagrada, esa media hora sagrada, eso no sé.
Pues si no tenéis más preguntas, yo simplemente pues eso, destacar que lo que han, un poco a modo de cierre, ¿no? Lo que han dicho pues, los alumnos y un poco lo que yo ya he dicho, ¿no? Bueno, alumnos, compañeros, pues destacar el buen rollo que hay entre profes y alumnos y el buen ambiente que se crea en clase, luego eso, las posibilidades de networking, luego la adaptabilidad del máster y... Exacto, sí, network me dicen por aquí que conoces a gente importante, exacto, crear y bueno, esa comunicación también entre empresa y universidad que a veces se pierde y yo creo que este máster la potencia especialmente. También decir que hay bastantes ofertas de empleo, o sea, salen prácticas cada 2x3 y es complicado que salgas del máster sin haber hecho una práctica. Entonces hay gente que hace dos durante todo el trimestre, o sea, durante todo el curso. Pues creo que eso es importante. Lo que ha dicho el antes sí. Son para todos los másteres, remuneradas para todo. X horas. O sea que sales con unos conocimientos que probablemente no tenías antes y además pues con un empleo que pues puedes estar fijo, ¿no? Y es una salida que ahora está muy demandada, la verdad. Si tú buscas empleos y community manager, social media. Sí, tanto, sobre todo el perfil de comunicador audiovisual para crear contenido digital en forma de vídeos, en forma de montajes para comunicación, etcétera, ¿no? Y luego, claro, el asunto de un community manager, vamos, creo que toda empresa quiere tener uno, quiere tener una página web y demás. Todo eso sales del CALSI con un conocimiento mínimo y lo puedes aplicar perfectamente. Pues nada, yo dar las gracias a los que habéis venido, a los que nos siguen a través de las redes y sobre todo también a Chema y a Rosa por venir y a todo el resto también de alumnos del CALSI por el apoyo moral aquí entre el público y por el vídeo sport que han hecho en un día, ¿no? Así que gracias a todos. En una tarde. En una tarde. Bueno, el máster de todas formas no es de postproducción, para eso hay un máster específico, el máster es de redes sociales, marketing, social media, etc. Así que gracias a todos.